que quedan en el camino. Pero lo cierto es que no es que está la pobreza por un lado y la riqueza por el otro y que no tengan nada que ver. Existen pobres porque existen ricos. Por lo general, la inmensa pobreza, la gran miseria es producto de altísima concentración de dinero y de poder. Esto lo aprendiste dentro de la cárcel, pero antes de ir a todo lo que conseguiste ahora, interpretar el mundo en el que uno vive, me gustaría, esto que te insisto un poco, para acercarme al Sergio ser humano. ¿Cómo era el Sergio niño? ¿Eras rebelde? ¿Qué te gustaba hacer? ¿Qué te gustaba estudiar? No la interpretación del mundo donde viviste, que la hace hoy el adulto, sino ayúdame a imaginar cómo era el Sergio niño. Mira, el otro día charlando con Eve, en la cocina, ella me preguntaba más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía yo de chico? ¿A qué jugaba? Y miré para atrás y no me encontré jugando. Ya no tengo recuerdos de Sergio chico jugando. Me decía, pero vos no, nunca remontaste un barrilete. Y yo decía, no, los barriletes los vi en las películas. Me encuentro leyendo. Leía desde muy chico. ¿Y qué leías? Y creo que empecé a leer desde muy, muy chico libros de leyendas, después libros de ficción. ¿Sos fantasioso? Me encanta la ciencia ficción. Me fascina. Yo soy un apasionado de la ciencia ficción. Y de la ficción, y de la magia, y de las ¿Podría fábulas. Ser un buen escritor, un buen novelista? Y el tema es que yo no creo en la literatura por la estética misma, sino es como denuncia de la realidad, o como testimonio de la realidad. Me parece que... Pero ya hay mucha ficción en la realidad. Sí, lo que pasa es que creo que a veces la literatura se queda corta. Creo que a veces la estética sola no alcanza, ¿no? Creo que en la vida tenemos que comprometernos un poco más. Porque mi mundo era un mundo donde yo decía, como tantos otros, bueno, a los delincuentes hay que matarlos a todos, lo mejor. Así se solucionan todos los problemas. O por algo será, o algo habrán hecho. ¿En tu casa se hablaba de los desaparecidos, se hablaba de lo que pasaba en los años 70, hablaba de la violencia? Éramos todos derechos y humanos, y los desaparecidos seguramente eran subversivos que estaban escondidos por ahí. Y recuerdo como algo que... ¿Y qué tipo de gente frecuentaba tu casa? Mira, recuerdo como algo que me impresionaba mucho, y me impresionó mucho después, en los últimos años. Algunos compañeros de colegio tenían alguna actividad política y circulaban en aquella época, circulaban folletos donde se relataban ya los horrores de la represión, del genocidio. ¿Y tenías 15 años en qué año? Y yo tenía 17 en el 76, más o menos. Y recuerdo que yo agarraba esos folletos y decía, pero se están exagerando, esto es mentira, esto no puede estar pasando, y los tiraba. Y algunos compañeros de esos, algunos de esos amigos ya no están. Cuando, ahora estando con las madres y reviviendo tantas cosas de esa época, para mí es como un golpe cada vez que se menciona algún suceso de esa época y yo automáticamente pienso en lo que yo era, ni siquiera en lo que hacía, en lo que yo era en esos días. Pero a veces no sos un poco, es decir, porque... cuando uno se está haciendo, que es la adolescencia, es decir, casi la responsabilidad de lo que uno es no es de uno, sino es un poco el medio donde está. ¿Te cuesta hablar de tus padres? Me cuesta porque no tengo muchos buenos recuerdos, porque trato de no lastimar a otros que tal vez sí los tengan. Porque creo que no aportaría nada hoy en día hablar mal de ellos, porque creo que en algún punto sus errores fueron productos de personas tal vez muy enfermas y de una época y de una vida muy complicada que los tocó vivir. ¿No se puede ser benévolos con ellos y verlos como hombres y mujeres? ¿Por qué les pasó a este hombre y a esta mujer esta tragedia también? Tal vez sí, eso es el camino. Supongo que es el largo camino que me falta recorrer.
alguna vez los culpé de todo lo que me sucedió, de todos estos años y de tanto dolor. Y después con el tiempo fui, bueno, fui dejando de atrás el odio, la bronca, el resentimiento. Porque si no, no podés salir, no podés construir nada. ¿Puedes contarme cómo fue que pasó todo? Es decir, escucharlo de boca tuya, por eso que yo te decía antes que yo no sé qué pasó. Yo cuando salí en libertad, cuando estaba por salir en libertad, decidí con Pablo no referirme a los sucesos del 81. Ni directa ni indirectamente. Para eso vamos a esperar que Pablo salga en libertad. Por muchos motivos. En principio porque es la decisión que tomamos con Pablo y no queremos seguir hablando también de otros temas de esa época. Porque cualquier alusión a otros temas puede llevar a ser una alusión a personas y yo estoy con un régimen de libertad condicional. Tenés familia, por supuesto. Tenés una hermana, ¿no? Tengo una hermana, sí. ¿Y te has visto con ella? En los últimos tiempos no, hemos siempre procurado, tengo contacto con casi toda la familia, pero hemos tratado de mantenerla, no solo a ella, ¿no? Sino a todo el resto de la familia un poco alejada del acoso periodístico. Es muy difícil vivir siendo el pariente de... Entonces, tratamos de manejarnos con mucha prudencia. ¿Por qué todo el misterio? A veces uno dice, bueno, vos haces algunas menciones en el libro, mi padre y el almirante no se lo menciona y uno inmediatamente asocia Massera, después las denuncias que hizo tu abogado, y vos dijiste que tu abogado no era, es decir, que no estaba autorizado. ¿Tan grave es que hay que ocultar? Porque por mucho menos a Massera se lo ha denunciado. ¿Qué es lo que está en riesgo en esto de que no se pueda hablar? En el año 82, en el año 1982 yo comencé a comentar algunos temas y algunas cuestiones y como no pude probarlas, me condenaron. Yo tengo, además de la condena de la causa penal, una condena por calumnias e injurias. Si yo hoy... Porque el que dice algo tiene que probarlo. Si cualquier periodista, cualquier persona realiza una imputación en relación a otro, hoy en día puede llegar a tener que pagar una indemnización, puede llegar a tener una pena de 2 o 3 meses en suspenso. Si yo realizo una imputación hacia alguien y no puedo probarla, se traduce en que automáticamente vuelvo a la cárcel de por vida. Porque yo estoy con un régimen de libertad condicional. Cualquier nuevo delito, así sea una pequeña transgresión de tránsito, significa que yo violo el régimen de libertad condicional. Y como estoy con una pena de perpetua, como yo estoy con una condena de perpetua, no tengo excusas. Automáticamente quedo adentro y no salgo más, ni yo ni Pablo. Yo es impresionante, no sé si la cámara lo tomo, pero es decir, cuando estábamos hablando de vos, del niño, del adolescente y demás, eras una persona y cuando pasamos a hablar de esto es como que tu vista pasó a mirar y es que me da la sensación que un poco es lo que has tenido que aprender dentro de la cárcel, ¿no? Esto que te protege y este otro que yo te decía al inicio es el que me interesa más, ¿qué ser humano hay detrás tuyo? Y claro, como psicólogo que sos, sabrás también que las cosas que se reprimen como emoción después lastiman mucho, se convierten en síntomas o enfermedades, ¿no? Cuando te veía también... O se subliman. ¿Cómo es? O se subliman. O se subliman. ¿Y en tu caso qué se haría? En mi caso trato... ¿En qué sublimarías, por ejemplo? Y en compromiso, en lucha, en entregar hasta lo último todos los días por los demás. Tratar de dar la vida por las madres, por todo el trabajo en el área de derechos humanos, en el compromiso por todo el área de cárceles. Y... todos los días se acercan, no sé, decenas de personas a pedir ayuda. Tus primeros años de cárcel suenan como tu nombre, Shock. Es decir, da la sensación que uno tiene cuando lee tu libro es que estás todo el tiempo como defendiéndote o como peleándote o como defendiéndote de este sistema horrible donde no hay ningún tipo de lealtad, donde todo es de una crueldad.
enorme. Contame rápidamente cómo fue ese inicio en la cárcel. El inicio porque era coincidió con si todavía no había terminado la dictadura, ¿no? No, a ver no, si hay un, no. Si se puede hacer una historia todavía de no cambio. Había, no solo no había terminado la dictadura, sino que nadie pensaba que podía terminarse. La dictadura, de alguna manera, comienza a terminarse a partir de Malvinas. En aquella época, en el 81, nadie se imaginaba una salida democrática en el país. Las cárceles eran un mundo de terror, donde, digamos, estaba dividido el funcionamiento en dos grandes áreas. El área de los presos comunes, donde el servicio penitenciario tenía absoluta impunidad y total discrecionalidad para actuar. Y el área de los presos políticos. ¿Tenías contacto con los presos políticos? Algunos, con algunos y algunos de paso, fundamentalmente en las áreas de tránsito. Y en esa área respondían a directivas por lo general del 601, de grupos de inteligencia. Mi paso por la cárcel hubiese debido ser como el de cualquier otro preso común, tirado a pabellón y no más. Mi pasaje por la cárcel fue un pasaje por... Bueno, yo estuve casi 6 meses en el piso 18 de la unidad 1, que era un pabellón donde tenía un área de sancionados y un área de aislados. ¿Te torturaron, te pegaron? Sí, pero eso era algo muy común. Yo recuerdo que, no sé, a las 10 de la noche se apagaban las luces y a las 12 de la noche te despertabas por los alaridos y los gritos de la gente. Ver hacia el pasillo de las celdas, el pasillo de entre las celdas, a través del pasaplato, la mirilla de por donde te pasan la comida, era encontrarte con un mundo de horror, era ver seres humanos destruidos. ¿Qué te produce recordar todo esto que estás recordando? Mucha culpa, ¿no? Porque en alguna medida, para una gran parte de la población, esto no ha cambiado. Yo recuerdo. ¿Por qué culpa? Porque querría ser más. Sergio, por favor, hagamos una pausa.